La angustia y la preocupación embargan a los familiares de cinco personas que fueron secuestradas presuntamente por el grupo guerrillero del ELN en el municipio de Santa Rosa, al sur del departamento de Bolívar. En un desesperado intento por obtener información y buscar la liberación, los familiares han difundido un video en redes sociales exigiendo la pronta liberación de sus seres queridos. Suplicamos por el respeto a la vida y a la integridad de nuestros familiares, Angie, Dani, Arno, Vladimir y Andrei, quienes estaban cumpliendo sus labores como servidores públicos. Nuestros hijos e hijas no tienen por qué seguir sufriendo la ausencia de sus papás. Ellos estaban trabajando. Exigimos su liberación. Ya. Los retenidos identificados como Vladimir, Lorena, Andrei, Dani y Arnold se encontraban realizando sus labores diarias cuando fueron retenidos por el grupo armado. Los familiares visiblemente consternados manifiestan en el video que sus seres queridos son personas trabajadoras y piden su liberación inmediata. Clamamos por una paz, no una paz a medias, una paz completa. Exigimos su pronta liberación, ya sea por un corredor humanitario o cualquier otro medio. Exigimos su libertad ya. Libertad ya. En un llamado desgarrador, los familiares solicitan a los captores que a través de un corredor humanitario u otro medio se haga entrega de estas personas sanas y salvas. La incertidumbre y el temor se apoderan de ellos mientras esperan noticias sobre el paradero y el estado de sus seres queridos. Las autoridades competentes están al tanto de la situación y se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los secuestrados y su pronta liberación.